Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento mis automóviles de colección. Y este es mi último video de todo este año 2019 porque eh, el, este 2019 terminará el próximo martes 31 de diciembre. Y le deseo a todos mis suscriptores de YouTube un feliz 2020. Y bueno. Eh, así que este va a ser mi video review especial de fin de año. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo ficticio de Hot Wheels. Y se trata en esta ocasión del de Street Cleaver versión Hot Wheels. Bueno, Bueno, aquí pueden ver a esta. A este. A este. a esta moto niveladora. Que bueno, cuyo nombre es eh, Street Cleaver. Eh, bueno, como sabemos, una moto niveladora es una máquina de construcción que eh, se usa para nivelar. para nivelar terrenos. No, pero no solamente se puede usar en una construcción. Sino que también se puede utilizar para despejar. Eh, eh, despejar de. despejar la nieve de una carretera también. Y bueno. Eh, no, bueno, como todos sabemos, normalmente tienen seis ruedas eh, y el motor está en la parte trasera. Y bueno, bueno, aquí pueden verlo. Eh, esta, es una, esta es una moto niveladora precisamente con motor, con motor modificado. Como pueden ver, eh, podría ridículamente ser ideal para. no solamente para una construcción, sino que también para una carrera. Tipo dragster o cuarto de milla. Y bueno. Bueno, aquí pueden verlo. Podemos ver que el motor. Este es el motor que tiene este, este auto. O sea, esta, esta maquinaria. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 tubos de escape. El motor de esta de esta moto niveladora. Además, también tiene un spoiler o alerón eh, trasero que es regulable como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que bueno las las llantas son de cromado las llantas son cromado plateado podemos ver que eh, la parte de la, la pala podemos ver que la pala es eh, de como de metal pero Metal bien duro y bueno y curva como todas las motoniveladoras bueno podemos ver que eh, tiene pintada eh, detrás de la rueda delantera unas eh, flamas podemos ver que tiene grabada la escalera para que se suba al vehículo el, el conductor y bueno podemos ver que se puede ver hacia adentro se puede ver el, el asiento del conductor y bueno, y también se ve... No se ve el volante, pero sí se ve como una especie de palanca, si no me equivoco. Aparte el asiento, pero bueno. Y bueno, eh, las ventanas son abiertas. Tanto las ventanas laterales como la frontal son completamente abiertas. Así que se puede, se puede meter algún que otro objeto delgado eh, hacia el interior. Y bueno, eh, bueno, eh, bueno, acá no tiene nada de detalles, no tiene absolutamente ningún detalle en especial acá adelante. Bueno, ahí podemos ver que, bueno, eso si no me equivoco deben ser las luces. Eh, las luces de. Las luces de. Del techo. Y bueno. Bueno, acá. Bueno, acá tampoco tiene nada atrás. Acá tampoco tiene tiene cosas no tiene luces tampoco atrás y bueno muy muy bonito y bueno eh, eh, bueno nos gira nos gira lib eh, gira libremente pero los movimientos que hace son los movimientos que hace son muy cortos debido a que bueno como este vehículo bueno lo tengo desde hace más de 10 años y la podemos ver que el eje Lamentablemente el eje delantero está doblado. Eh, bueno, porque como yo ya lo dije, este tiene ya más de 10 años. Y bueno, bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Hot Wheels. Y también se lo recomiendo a los fanáticos de los vehículos de construcción a escala. Y bueno, eh, este venía en un set precisamente. En un set, en un set de, de autitos de Hot Wheels. Y bueno, eh, me encantó demasiado porque, bueno, junto a él, eh, si no me equivoco, venía también venían otros vehículos. Y bueno, y entre. Y junto a este, yo me acuerdo que venía un, el Surf School Bus, que era. Era un bus con motor arreglado y con. Y con tabla de surf en la parte trasera, que, bueno, pare, tenía apariencia de ser un bus Magirus Day. Eh, que el cual, como sabemos, ya lo, ya lo revisé hace unos años atrás. Y bueno, ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Eh, nos vemos hasta el próximo año. Y. Recuerden comentar, darme me gusta, suscribirse también a mi canal y recuerden también activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews. Y ahora sí, con esto me despido, adiós camifora, chao, hasta el próximo año y feliz 2020.